Tienes que entrar en un ambiente, en un clima de desarrollo personal, de desarrollo del negocio, porque no hay otra manera. Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Muy bien, iniciamos. Mi nombre es Armando Resbay, aquí con la organización Get In Motion Entrepreneurs, y estoy más que feliz, contento de presentarte un programa que es la tercera edición que hacemos. Este día vamos a iniciar ADN Esencial, un programa en español para que aprendas todo lo esencial en negocios, para que aprendas qué es lo que tienes que hacer para tener un negocio registrado, legítimo, y que se te quite el miedo, las dudas, y de una vez emprendas o formalices ese negocio que ya tienes. Quédate. Bueno, nuestra organización ya ha estado por más de 10 años, de hecho ya vamos como para 14 años, dándoles clases una y otra vez. Estamos bien contentos de iniciar el tercer grupo el día de hoy. Más de 30 emprendedores se han inscrito. Un programa donde lo único que tienes que hacer es irte a la página, hacer tu aplicación, e inmediatamente te notifican en menos de 48 horas si has sido seleccionado, si calificas para este programa. Es muy sencillo llenar la forma, y lo único que tienes que hacer es, cuando eres seleccionado, tomar nota de las fechas para que estés listo para tomar estas clases. Ahora vamos a darte un poquito de contexto. ¿Quiénes somos? Get In Motion Entrepreneurs inició allá en el 2011 dando clases en vivo. Recuerdo los inicios, llegaban 5 personas, a veces no llegaba nadie, luego 10, 15, 20, 25, 30, 100 personas dando clases en la Universidad de UCR Riverside. Luego hacíamos nuestras exposiciones, llegaban 300 personas con diversos exhibidores, y todo esto fue creciendo. Llega COVID y sorpresa, hay que hacer cambios, hay que hacer adaptaciones. Lanzamos el podcast. El día de hoy tenemos más de 200 episodios, ya vamos en el 205, y la gente nos sigue escuchando. Tenemos un alcance mayor, ya sobrepasamos las 350 mil descargas desde que iniciamos. Ya vamos por el tercer año del podcast, y ahora les presentamos esta serie de ADN Esencial. Si tú te gusta aprender todos los días, estar escuchando contenido de negocios de una manera sencilla, como tú entiendes, como te gusta aprender diversos temas de negocios, escúchate el podcast. Simplemente vete a cualquier plataforma que tú escuches: Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Vete a la página getinmotion.org y ahí vas a ver todos los episodios que tenemos para ti. Puedes buscar por título, por tema, para que los puedas disfrutar. Y si te gusta aprender en vivo, te gusta tomar un programa donde sepas lo que se va a enseñar, bueno, aquí es en donde te invitamos a que conozcas de ADN Esencial. ADN Esencial, te voy a compartir los temas que se cubren. Déjenme a ver si puedo compartir pantalla aquí. Share screen. Sí, sí podemos. Y aquí está. Muy bien, mira. Excelente. Esta es la página de Get In Motion Entrepreneur. Esta es la página de inicio. Aquí está el programa ADN que inicia en 3 horas. Aquí están los episodios del podcast que los puedes ver. El último episodio, la verdad, del e-marketing. Buenísimo, buenísimo. He tenido varios invitados. He dado varias clases de email marketing, pero este invitado me encantó la manera en que dio el tema del email marketing. Nos abrió los ojos, y no te pierdas el episodio. Si te vas a la opción de cursos, vas a ver la opción de cursos grabados para que puedas ver las clases, que los grupos que ya pasaron. Y si nos vamos aquí por Zoom, vas a ver este programa de ADN Esencial. Iniciamos hoy 7 de septiembre, luego acabamos hasta el 28. Son 4 clases todo este mes. Mira, bien importante, quizás estés viendo este video cuando ya pasó la programación, ya pasó la edición, y digas: me la perdí. No, lo único que tienes que hacer es regresar y te vienes aquí a aplicar, porque va a haber nuevas ediciones y no quiero que te la pierdas. Ya quiero que estés ahí en la lista de espera. Llena los datos, que están bien sencillos, te toma 2 minutos, la envías y listo. Vamos a tener tu información para estarte con contactando. Ahora vamos a ver lo de los temas. ¿Qué es lo que cubre? Mira, son 4 módulos. Tenemos ahorita 3 presentadores. Es un servidor, Manuel Martínez y Eduardo Figueroa. ¿Qué te vamos a compartir? En el módulo número 1, ¿cómo registrar tu negocio? Porque hay varias opciones. Tú puedes seguir trabajando bajo tu nombre, pero vas a descubrir que hay mejores opciones para ti. Vas a poder ver cómo registramos el negocio en cualquier estado, a nivel condado. Vas a ver qué licencias ocupas, si las ocupas, para poder hacer tu profesión, tu oficio, tu negocio. Número 3, vamos a hablar de los seguros. ¿Cuáles ocupo? ¿Cuáles son obligatorios? ¿Cuáles son opcionales? Y realmente, ¿en qué me protegen y en qué no me protegen? También se va a hablar de el potencial que tienen los negocios latinos en Estados Unidos. Si supieras el potencial que hay para crecer. Deja de ver noticias, que si la economía, mira, hay mucho potencial aquí para que crezcas. Ya no solo hay millonarios, hay billonarios, pero estás tú
Yo no sé si tienes ese sueño de grandeza, de riqueza, pero lo que sí sé es que quieres tener una vida estable, poder generar esos 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares de ingreso. Vamos a empezar paso por paso. Vamos a establecer bien las bases de tu negocio. Luego, en el módulo número 2, ya que hablamos de los registros, las licencias, los seguros, vamos a hablar de lo que es la contabilidad, los impuestos, tu sueldo. Mira, la contabilidad es un tema que no es el más atractivo, pero es básico que lo domine. Tú no tienes que ser experto en la contabilidad, tú tienes que entender la contabilidad para que puedas checar a tu contador. Tú tienes que entenderle a los impuestos para que aprendas lo esencial de los impuestos. Tú tienes que saber tu fórmula para que calcules tu sueldo, saber tu fórmula para que sepas cuánto ocupas y luego descubrir qué tanto trabajo, qué tantos clientes, qué tantas ventas tienes que hacer para poder tener ese sueldo que tú estás buscando. Esto es lo que cubrimos en el módulo número 2. Mira, cada clase dura 3 horas. Si tú nunca has tomado cursos, vas a descubrir que pasa volando el tiempo. La clase empieza, se termina, la gente se queda. ¿Cómo ya pasaron 3 horas? Increíble, increíble. Se pasan rápido, vas a poder participar, hacer preguntas. Y aquí hasta los mudos hablan. A todos, al tímido lo hacemos hablar porque le quiere hablar, quiere participar. Yo luego ya cuando llegue la tercera semana, mira, ya todos calentaron motores, ya mucha gente se anima a registrar su negocio y empezamos a hablar de otros temas que vas a empezar a desarrollar. Uno de ellos es el de liderazgo. Eduardo Figueroa te va a hablar de la importancia de entender realmente qué es el liderazgo en tu negocio, aunque estés solo. Te va a hablar de que realmente definas quién va a ser tu cliente, de que te definas qué tipo de marketing vas a hacer. De una manera sencilla. Mira, esta no es clase avanzada donde vas a ocupar comprar programas, software. Primero hay que tener claro cómo funcionan estos temas para que los empieces a implementar. Te va a encantar la plática de Eduardo Figueroa. Él tiene mucha experiencia asesorando a empresas, preparando líderes. ¿No te gustaría tener ese supervisor en tu negocio que sea tu mano derecha, que te ayude, que lo dejes de encargado? Bueno, tienes que primero desarrollar tu liderazgo y luego transmitirlo a tu gente. También vamos a hablar de la importancia de, ya en el módulo número 4, de poder evaluarte como dueño de negocio. No importa si ahorita nada más tienes una idea, si ya estás en tu segundo año, si ya tienes 5 empleados. Vamos a ver realmente cuál es el camino que estás recorriendo. Vamos a ver la evolución del empresario. También vamos a hablar de cómo se analiza el negocio. ¿Cómo me hago un autodiagnóstico para saber cómo estoy? Y sobre todo, ver qué tan lejos quieres llegar en tu industria. Esto y mucho más son los temas que vas a ver en ADN Esencial. Como verás, no cubro todo. Este curso está ideado para las personas que dicen, yo ocupo algo corto, sencillo, entender lo básico. Simplemente quiero registrar mi negocio y empezar a hacer las cosas bien. Este es para ti. Vas a poder ver unos videos para que veas un resumen de los módulos que vas a estar viendo. Y cuando ya estés listo, cuando tomes la decisión, te vas a poder registrar. Como viste, son 4 módulos esenciales. Si usted no cubre estos módulos, mire, se va a ganar problemas, le va a doler la cabeza, el sueño de tener un negocio se puede convertir en su pesadilla. Realmente, si ya estás en negocio o si ya quieres desarrollar tu negocio, toma rienda de tus compromisos. Mira, la clave es como en un partido de fútbol. Si tú no sabes las reglas y te meten a jugar al partido, vas a empezar a cometer faltas, te van a dar tarjetas amarillas, rojas, te van a expulsar, no vas a poder jugar. En los negocios es igual. Tienes que aprender las reglas del negocio. Es un juego del negocio. Y cuando tú sabes las reglas, vas a jugar bajo esas reglas. Quizá tú ya llevas tiempo en el negocio, pero nunca has tenido la capacidad de tener empleados. Nunca has tenido la capacidad de ganar lo que quieres. No has podido tener los clientes que buscas. Y es ahí donde ya no te conviene estar solo. De hecho, nunca te ha convenido. Te debes de rodear de gente preparada, capacitada, de asesores, mentores, consultorías, seminarios, webinars, expos, para que te empieces a enriquecer de todo esto. Y romper ese cascarón que tenemos todos, porque todo el mundo puede crecer, evolucionar, que descubras tu grandeza, que descubras lo que puedes hacer en tu negocio. Tienes que entrar en un ambiente, en un clima de desarrollo personal, de desarrollo del negocio, porque no hay otra manera. Tú puedes estar muy entusiasmado, pero si no estás en el ambiente correcto, el ambiente te baja. Tú puedes estar muy entusiasmado, animado, pero si no estás preparado, de nada te va a servir el entusiasmo. Quizá tú estés vendiendo ya un producto o un servicio de una manera irregular. Está muy bien, bravo. Pero si quieres crecer, tienes que formalizar. Tienes que aprender tus compromisos y los beneficios de esos compromisos. Hay beneficios en registrar, pagar impuestos, llevar un orden, pagar bien, tener los seguros, entender los números. Claro que hay muchos beneficios en todo esto. Mira, quizá tú eres una persona que no estudió, no fue a la escuela o con trabajos aprendiste a leer, a escribir, pero llegaste a este maravilloso país. Quizás seas alguien que ya tiene estudios, contadores, abogados, ingenieros, licenciados. Te viniste a este país y no trabajaste en tu carrera. Te metiste a oficios donde utilizas más la fuerza física.
que el conocimiento administrativo. Ayer hablaba con alguien que ya lleva 10 años haciendo plomería. Y hace año y medio se independizó, está en su segundo año. Estaba contento porque gana más que cuando trabajaba para alguien. Pero también decía, es que los escucho, los veo en línea y yo quiero aprender más. Yo quiero aprender más de todo esto. ¿Qué tengo que hacer? En apertura, en disposición. Esa es la apertura que quiero de ustedes, de ti. Él decía, allá me pagaban $35 la hora. Ahora yo la cobro a 100, lo excelente. Ahora dice, quiero tener empleados. Bueno, ya no vas a cobrar a 100, vas a cobrar más y vas a entender de negocios y vas a ver por qué tienes que cobrar más. Vas a entender en qué precio vende la compañía para la que trabajaba. Porque cuando vendes tus productos, tus servicios, tienes que cobrar lo necesario para poder pagarte a ti, a tus empleados, los seguros, los profesionales, los impuestos, que le quede ganancia no nada más a ti, sino al negocio, que puedas ahorrar para crecer. Todo esto, date el tiempo de aprenderlo paso a paso. Bueno, amigos, espero que esta información te anime a dar ese paso y tomes ya esos cursos que sabes que tienes que tomar, que sabes que existen en tus industrias y que no le tengas miedo a la inversión. La inversión que vas a hacer hoy es tomarte el tiempo de ir al link getitmotion.org. Chécate la descripción de este programa, vas a ver ahí el nombre, te vas ahí, te inscribes y me va a dar mucho gusto que seas parte de la siguiente edición del siguiente grupo de ADN Esencia. Éxito y hasta pronto. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.